Hola amigos, pues bien, otra anécdota curiosa que se podría decir mítica o legendaria, pues un vigilante nocturno de una estación del tren ligero me dijo algunas cosas que para algunos resultarán increíbles, para otros interesantes. Así bien, pues yo voy ingresando hacia la estación, a lo que es la parte donde ya vas a esperar el tren. Entonces le pregunto al vigilante nocturno: disculpe, ¿usted ha sabido de que espantan por aquí, se escuchan ruidos o algo así? Entonces él dice: pues sí, pero con una naturalidad pues muy muy normal todo, así como si fuera algo totalmente normal, pues. Entonces yo le pregunto: ah, sí, y pues como que lógicamente la repentina pregunta, pues él no está listo para que le pregunten de eso, ¿no? De repente no me puede mostrar ya todo lo que había leído, había visto, ¿no? Pero bien, él comenzó a decir: pues se escuchan unas cadenas. Teniendo en cuenta que justo afuera, por la parte de arriba, hay un cementerio, pues ese dato puede dar escalofríos fácilmente. Bien, pues el señor fue lo primero que me dijo, pero no es nada más eso, no es un comentario así solo, ¿no? Puesto que hay varias anécdotas. Primeramente me dijo de eso de las cadenas. Pero como él no es nada miedoso y lo ve con toda naturalidad, dice, y no solo eso, sino que también me asomé. Él tuvo que subir unas escaleras para ver qué es lo que estaba pasando. No porque creyera o no creyera en los fantasmas, él tiene que ver ese tipo de cosas solo porque es su trabajo. Oye, tú estás vigilando a las 2 de la mañana o 3 de la mañana o 4 o 5. Tú tienes que ver de qué se trata, por miedo a que sea algún maleante o pues porque él tiene que inspeccionar. Y aparte no tienes muchas cosas que hacer, estás solo en una estación del tren, pues imagínate, tienes que ir a ver. Pues bueno, él va, se asoma y resulta que no había nadie. Pero esto no es todo, sino que realmente se sigue escuchando que arrastran las cadenas por el suelo, además de que no hay nadie. O sea, no es que alguien haya arrastrado las cadenas y entonces se esconden para hacerle una broma. No. Este señor realmente seguía escuchando las cadenas después de que se asoma y no había nadie. Es como si alguien invisible moviera las cadenas, ¿eh? Eso para comenzar, porque de verdad es solo el principio. Resulta que acaban de instalar en esa estación del tren ligero y en varias. Fue parte de las mejorías que se hicieron, puesto que varias personas de la tercera edad y varias personas también discapacitadas o señoras embarazadas, pues tienen que tener ese auxiliar, ¿no? Un elevador. No podrían irse por las escaleras y realmente un elevador es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ese elevador lo dejan bloqueado por la parte de arriba. Es decir, nadie por la calle puede abrir, ya que se bloquea el sistema. No funciona para abrirlo, es decir, cuando tú quieres entrar, tienes que apretar un botón, entonces se sube el elevador, entonces se abren las puertas y entonces ingresas al elevador y baja lentamente. Pues bien, este señor podía ver cómo subía el elevador y bajaba también. Hay que dejar hincapié en que estaba bloqueado por la parte de la calle
las puertas no pueden abrirse, entonces el elevador no tiene a qué subir. Lógico, todo esto pues sale de la lógica realmente. Realmente esto no tiene explicación, cómo es que el elevador puede hacer eso sin que lo hayan activado con el botón de arriba. Bien, esta es la segunda cosa anormal. Número 3. Lo que les había comentado ya, la matraca de ingreso. Resulta que cuando alguien quiere acceder a donde esperas el tren, pues lógico tienes que poner la tarjeta electrónica. Y bueno, la tarjeta electrónica activa lo que es el pase para que tú puedas atravesar donde está la matraca. Es un sistema muy fácil, sencillo, ya muy rudimentario, ya se puede decir que tiene bastante tiempo en realidad. Y no es que sean viejos los mecanismos, sino que pues es tradicional ya, ¿no? La famosa matraca tiene tres tubos y pues es para que la gente pueda acceder o se bloquea cuando nadie activó pues su pago. La gente tiene que pagar y entonces pueden pasar. Pues entonces todos los que, o más bien la gran mayoría de los que trabajan ahí, han visto o escuchado cómo es que esas matracas se mueven en la noche. Y este señor también dijo, pues las matracas se mueven. Igual que otros, ya me han comentado lo mismo. Y es bastante curioso, puesto que nadie pasa. Ni siquiera alguien bajito. Tampoco es una broma, porque te recuerdo, es en la noche cuando no hay absolutamente nadie. Nadie está para hacerle la vida pesada a estos pobres vigilantes que pues están a un lado de un cementerio, pues imagínate, ¿no? Sería como ideal la broma, ¿no? Pero realmente día con día viven este tipo de situaciones y sobre todo esto de la matraca es de lo más espeluznante, de verdad. Lo ven como normal, ya los vigilantes te dicen, no, pues es ya de todos los días. Ya no están espantados algunos, de hecho, pues lo ven como normal, ¿no? Te digo. Pero bueno, el señor también escuchó la matraca, pero acá viene un par de cosas que son muy notorias. Vamos, no sé cuál contar primero, porque cualquiera de las dos es de temblar. Pero viene a continuación algo que no es muy normal, a ver. Está el señor dando su rondir, caminando de acá para allá, y lo vienen a visitar algunos pues empleados de mantenimiento, y ellos simplemente llegan, hacen su trabajo, se van. Aproximadamente 3 de la mañana. Y el señor pues se queda, y de repente él piensa, en alguna ocasión llegó a sospechar de que alguno de ellos, de esos inspectores, se quedaron en el baño. ¿Por qué? Porque él se acercó a donde está el baño, que está un poco retirado de su puesto de trabajo. Sin embargo, ese baño también le es muy útil a él, puesto que él lo utiliza a lo largo de la noche. Bien, pues él se acerca sin entrar al baño y alcanza a escuchar que alguien está roncando ahí dentro. Esto le hace retroceder. No obstante, al se cerciora de que algo se está escuchando ahí adentro, pues es su trabajo. Es su trabajo y tiene que estar muy al tanto de lo que pasa ahí. Pero ya cuando es habitual, ya cuando escucha esos ronquidos casi todos los días, pues dice, bueno, pues es algo que está ahí, el fantasma, ¿no? Y bien, por último, para rematar con broche de oro, resulta que donde pasa el tren, que es donde está la vía, pues se apaga, puesto que el tren no tiene circulación nocturna, no hay servicio por la noche. Entonces este señor se encarga de apagar esa parte. No hay nadie que vaya a utilizar esa parte y entonces él se asoma, porque te repito, te reitero, este señor tiene que
checar constantemente hacia todos lados. Es su dominio en la noche. No obstante, tiene que estar muy atento. Y entonces él obligadamente voltea hacia donde está el túnel. Resulta que el tren pasa por esos pequeños túneles donde pues no hay nada más que piedras y las vías y las paredes. Pero resulta que este señor alcanza a ver unos pequeños ojos, o sea, la claridad de los ojos parpadeantes, incluso que les da el reflejo de las luces del fondo, y está totalmente oscuro. No hay nadie, no hay empleados de mantenimiento, de limpieza, nadie ni nada. Eso es algo cotidiano también. Y pues no son usuarios del tren, obviamente no. No hay vándalos que de repente se vayan a colar. No hay una manera de entrar a esos túneles del tren. Toda esa vía tiene esa sección donde se podría decir que son unas pequeñas cuevas. Pero bueno, esto como producto de las vibras que ha de tener esa estación en particular, de nombre Mezquitán, que está al lado de un panteón. Y pues esto sí que es escalofriante. Y esto nada más es una anécdota de un vigilante nocturno. Imagínate si ese montón de historias que estos vigilantes tienen reservadas, puesto que casi nadie les va a creer, las escucháramos, ¿no? ¿Qué cosas descubriríamos? Bien, pues hay una serie en este canal en donde puedes ver varios relatos. Incluso voy a hacer otra vez el recuento. Incluso vamos a ver si podemos hacer una entrevista con algún vigilante para que la puedan ver completa en este canal. Para que vean que este tipo de cosas de verdad las cuentan las personas que están empleadas en estos puestos. Bien, amigos, pues por el momento es todo. Ahí la vamos a dejar y hasta la próxima. Si les interesa tener contacto conmigo, ahí están las redes sociales. Hay enlaces directos para que vayan y me agreguen por favor al Facebook o me sigan al Twitter, en Instagram también. Bien, pues cuéntenme algún caso y sugieran algún tema, que para eso es este canal. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana.